¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de La Nicoleta. El día de hoy vamos a estar repasando un equipo de un conocido del canal, Celiaser, el cual es el jugador con Story Fighter más alto en este momento. Incluso llegó a entrar al top 100, no sé si habrá dejado de jugar por algunos días, incluso lo podemos chequear ahora. Pero es la única composición, o en realidad la composición más alta de Story Fighter, está creo que cercano al top 200, así que vamos a estar repasando cómo funciona, qué la hace tan fuerte y obviamente qué runas y qué encantos son necesarios para esta composición para que funcionen de la mejor manera. Qué clases, qué charms hay que tener, contra qué composiciones va más fuerte y contra qué composiciones no tanto. Podemos venir acá al historial. Yo acá tengo, por ejemplo, el historial de partidas ranked y victorias. Vemos que acá contra Perch le ganó, contra Rage tenemos más Rage incluso, teníamos a Oe. Vemos que contra Rage tiene un buen win rate, fíjense que tiene bastantes victorias acá contra Rage. Podemos ver ahora las derrotas, a ver si hay algún patrón común. Ah, también hay bastante Rage, así que no era un patrón quizá que tenía alto win rate, aunque parece que sí. Tiene prácticamente un 50-50, por lo menos por lo que vemos en estos últimos dos días, que tampoco ha jugado mucho. Vemos Veneno acá, también que quizá no le ganó ningún game a Veneno y perdió todos. Puede llegar ahí a tener una falencia. Pero vamos a pasar a ver entonces cómo funciona esta composición. Los charms y las runas las vamos a ver adentro. Y vamos a empezar viendo contra este game de Rage, que creo que me parece de los más interesantes por lo que estuve viendo. Vamos a abrir directamente el juego. Y bueno, la composición está formada, como pudieron ver, por dos bichos y un Dusk. Ese Dusk que va a terminar teniendo Moonlight Thief, mientras nos vamos adelantando hasta que termine de ver el juego, que no sé por qué no responde. Ahí va, Moonlight Thief, runa que le permite ir curándose poco a poco. Vamos a ver ahora también cómo los para dentro de la cancha, porque tiene Taunt también. Entonces vamos a ver qué tiene el Dusk de front para ir curándose de a poco con los fragmentos que le sobran, obviamente. También tiene algunas cartas de curación y tiene el Gecko Mask en el Cerastes. En caso de ser necesario, puede tauntear a ese front si no le sale, por ejemplo, el Ant y traer el agro a este Axie. Vamos a ver que tiene bastante Guard, bien, que básicamente es una mecánica donde se va a repartir el daño que le hacen al Axie que le pegan. Por ejemplo, si este front tiene jugado Cerastes, se va a poner guard y por ende el back va a recibir menos daño, porque hasta que se consuma el escudo de este Axie no le va a hacer el daño, el 100% del daño, bien. Ahí hay un porcentaje el cual varía dependiendo del escudo, dependiendo también la cantidad de guards que haya, bien. Y después tenemos Bonesail, que obviamente todo va agregando Bulwark, así que a fin de cuentas también el escudo que termine al final de la ronda va a terminar haciendo un poco de daño. Y Fish Snack para aplicar Wick. Después tenemos cartas de ciclado como puede ser Pink Chick, y dos cartas con White Sage, Silent Whisper y Papi para tratar de curarse lo máximo posible también. El Papi obviamente que le da las hojas a medida que va reteniendo la carta. En el mid tenemos Leech, lo cual le va dando Cocoon y está súper bueno también. Y vemos que tiene este Bumpy para poder jugar en el Axie Sturdy Fighter. Para quienes no recuerden, Sturdy Fighter va a ir haciendo más daño cuanto más escudo tenga, así que ese Bumpy viene buenísimo. Tenemos Ant para traer el agro y el Snail para meter un poco de basura también. Entiendo que quizá el Snail no sea una carta core, sino que podría llegar a ser otra incluso, pero bueno, es una carta escudo que viene bastante y funciona bastante bien. Después tenemos Squirtith, una carta coste cero que con escudo puede terminar haciendo daño, pero lo importante es con Black Sage sacar tanto plumas como cartas de Rage al rival que esté más cercano, para obviamente tratar de alargar el Power Spike que pueda llegar a tener la composición, tanto de plumas como de Rage, como por ejemplo los tres Axis con Rage o incluso un turno de Featherfall bastante fuerte al rival. Después tenemos Larva para ciclar también y Nerdy, fíjense que todo el tiempo va a querer buscar cartas específicas. Y en el back obviamente un Axie de Sturdy bastante típico con Beetle Spike, Pliers y Spike Wing que pega por debajo del escudo y además con se roba parte de ese escudo, lo cual está súper bien. Tenemos Rice que va a hacer más daño por cada cooling que tengamos y viene súper bien con esta composición porque Leech va a darnos un cooling por cada turno que comience. Bien, pueden ver acá en la runa que va a robar vida y ¿qué pasa? Cada vez que robamos vida se nos añade un cooling para el próximo turno poder robar más vida. Entonces este Piranha también viene bien, que lo tiene con Black Sage básicamente para poder sacarle el alerta al rival. El alerta lo que hace es que no se pueda robar vida en ese Axie nuevamente. Entonces con el Black Sage básicamente saca la alerta. Vamos a comenzar entonces con la replay. Vamos a ver que el rival comienza
como todos los Rage, básicamente jugando todo lo posible para tratar de acumular las cargas de Rage y tener un turno simultáneo con todos los Axis entrados en modo Furia. Fíjense acá cómo no para de ciclar, va a tener ese Pink Chick para poder ciclar incluso alguna carta para poder jugar, si no se va a quedar sin energías. Y se no vi si es que la retuvo o no, me parece que no porque no tiene el borde amarillo, simplemente quedó bugueada. Fíjense acá el rival cómo va a terminar entrando en Rage con dos de todos los Axis. Y acá puede incluso entrar en Rage con el otro también. Fíjense, se lleva que hace muchísimo daño y terminó llevándose la victoria en este game. Así que imagínense lo fuerte que puede llegar a estar. El Cerastes obviamente ya no existe, a pesar de que lo haya podido retener, pero me parece que no. Y comienza entonces el escudo atrás. Ese Rage que hace mucho daño y ahora el Piranha que lo retiene ya que no le dan las energías. Fíjense el back como tiene ese alert en caso de que hubiese podido jugar al Piranha si lo hubiese sacado con ese Black Sage. El mid que se le queda 3 de vida, creo que eso va a ser un factor determinante para poder llevarse esta partida. Fíjense entonces ahora sí cómo le va a sacar ese Black Sage. Perdón, ese alert con el Black Sage y con dos cartas ya termina matando. Además, fíjense cómo se va quedando el escudo en ese back, lo cual ahora le va a permitir incluso tanquearse parte de las dos cartas. Todo el limb completo, se pone un Google rival y además ese Ronin. Y acá ya tiene 5 Kunings acumulados, por lo tanto ese Raze va a hacer mucho daño, ya sea que decida jugarlo front o decida jugarlo mid. Va a ponerse primer escudo, el Beetle Spike que roba escudo si lo tuviese. Y acá con todo el combo va a terminar matando. Se queda en una posición de 1 contra 1 donde el rival tiene que buscar entrar en Rage lo antes posible, pero no le quedaban muchas cartas en rotación, por eso también buscó un poco el front en, asumo ahí, Celiacer. Va a jugar todas las energías y vamos a ver qué le toca acá en la rotación a Celiacer, teniendo 8 cartas por rotar. Fíjense que le van a salir 3 escudos, lo cual viene súper bien. Primero ese Beetle Spike que le da escudo gracias al charm que tiene, el Piranha que lo termina matando, pero acá tiene que entrar en Rage y matar, lo cual va a ser muy difícil porque Celiacer lo tiene con Black Sage, el Beetle Spike y el Piranha seguro. No recuerdo ahora si otra carta más, y una de las cartas, no recuerdo ahora si era el Pliers o el Spiky Wing, lo tiene con el charm de bicho que nos da escudo al jugar la carta. Por lo tanto, juega primero esa carta, le va a dar más escudo y después consume con el Sturdy Fighter, con la runa, más escudo para hacer incluso más daño. Así que una repetición bastante interesante para poder entender un poco cómo funciona la combustión. Vamos a ver otra replay, en este caso contra Aoe, para poder ver cómo funciona y reforzar un poco estos conceptos, tratar de explicar cosas que por ahí en el game pasado no lo llegamos a ver, porque Rage al ser una composición super agro y tan lineal no permite por ahí ver el efecto de los guardas. Así que ahora contra AOE sí creo que vamos a poder ver ese concepto. Fíjense entonces acá como el rival va a buscar tener la máxima cantidad de plumas, obviamente para ya ir haciendo el máximo daño posible. En este caso siempre el Bumpy hay que jugarlo, siempre es prioridad, y también va a jugar el Bouncel atrás, va a ir jugando obviamente siempre las cartas de escudo, a no ser que sea crucial mantener vivo un Axi atrás para poder ir después traducirlo en más daño. Acá el rival inteligentemente juega un Robin atrás para tratar de tanquear una carta sí o sí de Celiacer, y vemos que lo logra, pero de todas formas ese Raze que termina haciendo bastante daño a ese back. Un Rancho junto con un Irwin Black Sage que termina dispeleando Cocoons en ese mid, y fíjense que están todos los Axis bastante tocados, pero la mecánica del Cerastes en este caso, si decide utilizarla, va a ser muy muy importante. Vamos a ver entonces que con el Larva termina descartando. El Cerastes inteligentemente lo juega atrás, pero va a tener guard justamente ese Axi y termina matando atrás. Vamos a ver entonces que tiene Taunt adelante y guard atrás, por lo tanto fíjense como le va bajando el escudo atrás. Bien, vieron que el escudo del back terminó bajando porque le fue tanqueando parte del daño a ese frontliner, y directamente todas las energías y todas las costes cero fueron recibidas por ese Dusk. Vamos a ver ahora entonces que va a ser un turno bastante fuerte, donde va a terminar jugando ese Ant para traer el agro con el Bleach, con el Axi de Leech, y además va a terminar pasando bastante daño atrás, quedándose con 186 puntos de escudo, lo cual es muchísimo en un Axi Sturdy Fighter que prácticamente con dos cartas te termina matando. Vamos a ver ahora que la Feather Dagger van a... no les va a alcanzar el daño para poder matar a ese mid laner, y se viene un turno fuerte de Celiacer dependiendo de la rotación también. Vamos a ver que tiene bastantes cartas de daño, lo cual le va a permitir matar a ese back si así lo quisiera. Va a jugar entonces el Squirtith primero de ese mid para poder sacarle las plumas, y después va a dejar a los dos Axis muy muy tocados. Fíjense que
asumo acá que no calculó, prefirió directamente buscar a los dos Axis al mismo tiempo en lugar de asegurarse una kill. Incluso la kill del back podría haber venido muy bien, pero al haberle dispeleado las plumas a los dos Axis hace que el rival ya no tuviera el daño suficiente como para poder matarlo, y acá con dos cartas de daño pudiendo esquivar ese Robin parado adelante le termina dando la victoria. Y vemos un equipo que la realidad es que bien optimizado puede funcionar muy bien. Incluso vieron que contra Rage en una posición bastante incómoda pudo salir adelante y pudo ganar, y eso también es gracias a los Black Sage. Hay que tener bien charmeados y bien runeadas estas composiciones, que son alternativas a lo que hacia dónde va el meta, pero también súper interesantes. Así que los voy a estar leyendo en los comentarios qué opinan de esta composición, si sienten que es viable o directamente no lo es, si no tiene ciertas partes muy perfectas, y al no ser una composición tampoco tan bridiada, quizá el Axis Sturdy sí, pero los otros Axis no tanto, con un coste alto. Quiero que me digan en los comentarios cuál es su opinión. Ya saben que a mí me ayuda muchísimo que dejen su me gusta, se suscriban y nos vemos en un próximo video. Chau chau.